Hai un ano marcámonos unos objetivos. E hoxe podemos decir que o Partido Popular mellorou a súa representación e a súa porcentaxe de voto nas eleccións en Euskadi. Que o Partido Popular multiplicou por 5 o número de diputados no Parlamento de Cataluña de 3 a 15. Que o Partido Popular gañou con claridade as eleccións europeas e que o Partido Popular revalidou a quinta maioría absoluta en Galicia e por iso vimos a dar as grazas aos galegos e a enhoraboa o presidente de Rueda por ser o presidente con máis apoio electoral de todos os presidentes de comunidades autónomas. Pois ben, se o pasado ano nos propuxemos os objetivos que acabo de referir, hoxe, no inicio deste curso político, nos comprometemos o cambio en España. Si este partido quere, e me consta que quere, si unha maioría de españois non están dispostos a caer nas trampas dos falsos relatos do goberno, e si estamos todas e todos a unha, o cambio chegará. Tede por seguro que vamos a conseguir ese cambio en España, pero tede por seguro tamén que ese cambio será de prioridades, será de actitudes e será xusto. Será xusto con todas as terras que conforman España e, por suposto, tamén xusto con esta terra. Xa sei que hoxe é máis fácil entrar na Moncloa si patrocinas unha cátedra que si ganas por maioría absoluta en Galicia. Pero eso cambiará. Cambiará e Galicia volverá a ter as portas abertas da Moncloa porque Galicia sigue no meu corazón e na miña axenda. Por eso, queridos amigos, vamos a traballar este ano para conseguir os objetivos referidos. Queridos amigos, decía que es muy bueno que el partido esté unido y para mí es un honor que estén aquí personas que lo han sido todo en el partido y que siguen militando después de haber tenido prácticamente todos los cargos en la política provincial, autonómica y nacional. Le quiero dar las gracias a dos personas que lo han sido todo efectivamente en la política nacional, autonómica y provincial, como es el caso del militante con mayor interés, el militante culto, el militante que su objetivo es que España vaya bien, que es el militante más joven con 90 años, José Manuel Romay. Muchas gracias, José Manuel. Y el militante que también lo fue todo, concejal en Pontevedra, presidente de la Diputación en Pontevedra, vicepresidente de la Xunta, presidente del partido durante 14 años y presidente del Gobierno de España. Queridos amigos, algunas veces que tengo ocasión de ir por la calle con el presidente Rajoy en Galicia o en Madrid, os puedo asegurar que la gente en Madrid o en Galicia o en cualquier lugar de España, al presidente Rajoy le valoran, le saludan y le respetan. Eso es lo máximo a lo que puede aspirar un presidente del gobierno. Y quiero saludar también no solamente al equipo del que formo parte, el que estamos trabajando todos los días desde la oposición. Me acuerdo muy bien de los años de oposición en Galicia. Entre el año 2005 y el año 2009. Es muy difícil estar en la oposición, se aprende mucho. No creo que sea bueno ser presidente del gobierno sin haber estado previamente en la oposición. Por eso estamos en la oposición, para ejercer mejor la presidencia del gobierno. Es verdad que normalmente el que está en la oposición pierde las elecciones, pero no importa. Estamos en la oposición después de haber ganado las elecciones y por eso somos el Partido Democrático de España. Pero digo que le agradezco mucho
al molt honorable president Mazón por estar hoy aquí desde el Mediterráneo al Atlántico. Hoy he visto cómo ha corrido por Santiago y le ha respetado al apóstol Santiago, el patrón de España. Efectivamente, querido valenciano, hay que saber dónde están las cosas más importantes de España. Y le agradezco mucho también al presidente de Castilla y León, nuestro vecino, el presidente de la región más extensa de la Unión Europea. No es poca cosa con su historia, igual que la Comunidad Valenciana. Están hoy aquí en nombre y representación de los 11 presidentes de comunidades autónomas, más los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde gobierna el Partido Popular, para el 70% de los españoles. Pues bien, hoy tenemos un gobierno de España en total decadencia, paralizado, sin apoyos, que lleva escándalo tras escándalo, que mira para otro lado ante los problemas de las familias y ante la degradación permanente de los servicios públicos, y que no quieren que miren para él ante sus casos de corrupción. Estamos con un gobierno central humillado por sus socios, que arrincona a quien no le ha votado y se ríe también de los que le han votado, que pretende censurar al discrepante, que divide a los ciudadanos españoles entre ciudadanos de primera y de segunda, y por si fuera poco, que además es tibio ante la defensa de la democracia en el mundo. Simplemente, queridos amigos, estamos ante un gobierno que sobra, ante un gobierno que ya está de más. Y lo saben ellos, y lo saben la mayoría de los españoles. Lo sabemos los españoles porque lo padecemos. Y lo saben también ellos que se aferran dando lo que no es de ellos para permanecer unos meses más en el gobierno. Dimitir y convocar son los dos únicos verbos que debería de conjugar aquellos que mienten por sistema, aquellos que abusan de su posición e incumplen el deber de servir a todos para servirse solo a ellos mismos. Pero no lo harán. No lo harán porque para dimitir y convocar hay que tener un mínimo de integridad y de dignidad. Y esta se quedó a las puertas de la Moncloa desde el primer día que lo traspasaron. Por eso, queridos amigos, es cierto que no sabemos cuándo ocurrirá el cambio, pero sí podemos elegir el cómo. Y sin duda alguna, os aseguro que ese cambio será diferente. Será contando con todos los españoles. Será al servicio de todos los españoles y, por tanto, en beneficio de los ciudadanos de la nación. Ellos están jugando esos minutos de descuento hasta que los independentistas piten el final del partido. Nosotros vamos a estar preparados para que España remonte la decadencia en la que vive en el último lustro. Amigos, parece que ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado un año y poco. En el partido de ida, que jugamos en el mes de julio del pasado año, sabemos lo que pasó. Nosotros ganamos las elecciones en las urnas, pero ellos recurrieron a engaños continuos, a cambios tramposos de las reglas y a la compra de voluntades. Pero hoy estoy aquí para deciros que eso no volverá a ocurrir. Y os aseguro que volveremos a ganar las elecciones y lo haremos con la ventaja suficiente para gobernar. Volveremos a ganar. Y ahora con la ventaja suficiente para gobernar. Muchas gracias. Por eso quiero comprometerme con todos los españoles a que nuestro país tendrá en el Partido Popular lo que necesita, lo que demanda y lo que está esperando. El servicio y el sentido de Estado, que es lo que necesita. El servicio a todos los ciudadanos, que es lo que demanda. Y el cambio, que es lo que está esperando. Vamos a darle a España un mejor futuro. Vamos a superar la peor etapa del Partido Socialista y la peor herencia de un presidente del gobierno en la democracia. ¿Para qué?
para dar paso a la mejor España, para dar paso a la mejor España de todas las generaciones, la de los jóvenes, que puedan reconstruir su plan de vida y puedan comerse el mundo como hacíamos nosotros durante nuestra juventud ante una España estable. Pero también para las familias, que se sentirán arropadas por toda una nación que garantice el esfuerzo que cada uno de ellos para llegar a la conclusión de que ese esfuerzo merece la pena. Y la de los mayores. La de los mayores porque siguen siendo esenciales para contarnos todo lo que han conseguido y para marcar correctamente el futuro por donde debemos de seguir. Vamos a construir entre todos una España con ambición. Vamos a ofrecer un gobierno que abandone la miseria económica, política y social del gobierno actual. Y vamos, queridos amigos, a decir que este gobierno, el actual, le queda pequeño a la nación. Ya sé que me critican, digan lo que digan, y os puedo asegurar que me da igual. Aquellos que confunden la moderación con la sumisión, les advierto que no dejé esta tierra para ser cómplice de los disparates que estamos viviendo en España.